En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los falsos doctores. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que los coman con acción de gracias los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar nada si se come con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido fielmente. Rechaza, en cambio, las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Ejercítate en la piedad. Los ejercicios corporales sirven para poco. En cambio, la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Si nos fatigamos y luchamos, es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, principalmente de los creyentes. Predica y enseña estas cosas. Que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Ocúpate en estas cosas. Vive entregado a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vela por ti mismo y por la enseñanza. Persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Los fieles en general. Al anciano no le reprendas con dureza, sino exhórtale como a un padre. A los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a los jóvenes como hermanos, con toda pureza. Las viudas. Honra a las viudas, a las que son verdaderamente viudas. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a practicar los deberes de piedad para con los de su propia familia y a corresponder a sus progenitores, porque esto es agradable a Dios. Pero la que de verdad es viuda y ha quedado enteramente sola, tiene puesta su esperanza en el Señor y persevera en sus plegarias y oraciones noche y día. La que en cambio está entregada a los placeres,
aunque viva, está muerta. Todo esto incúlcalo también para que sean irreprensibles. Si a alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Que la viuda que sea inscrita en el catálogo de las viudas no tenga menos de 60 años, haya estado casada una sola vez y tenga el testimonio de sus bellas obras, haber educado bien a los hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los atribulados y haberse ejercido en toda clase de buenas obras. Descarta, en cambio, a las viudas jóvenes, porque cuando les asaltan los placeres contrarios a Cristo, quieren casarse e incurren en condenación por haber faltado a su compromiso anterior. Y además, estando ociosas, aprenden a ir de casa en casa y no solo están ociosas, sino que se vuelven también charlatanas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Quiero, pues, que las jóvenes se casen, que tengan hijos y que gobiernen la propia casa y no den al adversario ningún motivo de hablar mal, pues ya algunas se han extraviado yendo en pos de Satanás. Si alguna creyente tiene viudas, atiéndalas ella misma y no la cargue a la iglesia, a fin de que ésta pueda atender a las que sean verdaderamente viudas. Los presbíteros. Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. La Escritura, en efecto, dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y también el obrero tiene derecho a su salario. No admitáis ninguna acusación contra un presbítero, si no viene con el testimonio de dos o tres. A los culpables respréndeles delante de todos para que los demás cobren temor. Yo te conjuro, en presencia de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, que observes estas recomendaciones sin prejuicios y no actuando por favoritismos. No te precipites en imponer a nadie las manos. No te hagas partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro. No bebas ya agua sola. Toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes indisposiciones. Los pecados de algunas personas son notorios aún antes de que sean investigados. En cambio, los de otras lo son solamente después. Del mismo modo, las obras, las que son bellas, son manifiestas, y las que no lo son, no pueden quedar ocultas. Los esclavos. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud, consideren a sus dueños como dignos de todo respeto, para que no se blasfeme del nombre de Dios y de la doctrina. Los que tengan dueños creyentes no les falten el respeto por ser hermanos, sino al contrario, que les sirvan todavía mejor por ser creyentes y amigos de Dios, los que reciben sus servicios. El doctor verdadero y el falso. Esto debes enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabra, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin, propias de gente que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan
que la piedad es un negocio, y ciertamente es un gran negocio la piedad, con tal de que se contenten con lo que tienen. Porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podremos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. Los que quieren enriquecerse caerán en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán del dinero. Y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos sufrimientos. Solemne exhortación a Timoteo. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas. Corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia, en el sufrimiento de la dulzura. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Te recomiendo, en la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que ante Poncio Pilato rindió tan hermoso testimonio, que conserves el mandato sin tacha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que a su debido tiempo hará ostensible el bienaventurado y único soberano, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, el único que posee inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien no ha visto ningún ser humano ni le puede ver. A él el honor, el poder, por siempre. Amén. El cristiano rico. A los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos, que practiquen el bien, que se enriquezcan con bellas obras, que den con generosidad y con liberalidad. De esta forma irán atesorando para el futuro un excelente fondo con el que podrán adquirir la vida verdadera. Exhortación final y saludo. Timoteo, guarda el depósito, evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. La gracia con vosotros.